Saludos, saludos y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey el Barbero Master. En esta edición estoy haciendo, este video va a ser de algunos, creo que son 13 minutos, es rapidito. Vamos a hacer un desvanecido al lado, lo que nos pidió el cliente que le hicieran un desvanecido, un degradado o un fade bien pegado. Estamos utilizando la bevel para limpiar a los lados porque es más rápido. Mire la razón. La navaja, la cuchilla de la bevel es mucho más grande que la de la Baby Bliss o la T-Outliner Andy, ¿ves? Y los dientes son más profundos y ellas son casi el mismo tamaño. Después que hacemos eso, vamos al otro procedimiento. Vamos a utilizar la Magic Clip, ya que me dicen: Jeffrey, ya tú no usas la Magic Clip desde que compraste la Baby Bliss. Sí la utilizo. En este caso le estoy demostrando, estamos utilizando la Magic Clip con la cuchilla, con la cuchilleta, la palanquita, la llave estaba a la media. Ahora vamos con la 116, el peine 116, llavecita cerrada. Y vamos a pasarla encima del borde que se hizo esa línea con la media. Y ahí, como pueden ver, la palanquita está un poquito abierta, la abrí. Y voy subiendo un poquitito nada más. Mientras tanto, gracias a todos esos suscriptores. Ahora la abrí completa, la palanquita o la llavecita. Y nos fuimos para esa área de ahí. Como pueden ver, la seguimos pasando exactamente donde veo esa sombra. O ve ahí esa sombra o línea o lo que ustedes mismos pueden notar o ver. Otra de las cosas, ahí cerré la llavecita y la voy a pasar en esa área de ver que se ve como una sombra, un bordecito. Y pues cuando usted vea esos bordes o esas líneas, tiene que buscar la forma. Si ve que ya que con ese peine no está cogiendo o la llavecita, pues tiene que abrirla o cerrarla hasta que vaya cogiendo el pelo. Pero cuando lo haga, ciérrelo poquito a poquito o ciérrelo de poco a poco. Aquí, como pueden ver, todavía estamos utilizando el peine 116, llavecita abierta, y la estamos pasando en esa zona, la repetición, el mismo flow, y nos quedamos en esa área de ahí, no subimos más de ahí y seguimos ahí. La llavecita todavía está entre medio, ahí la cerré completa y la vamos a pasar completamente ahí abajo. Esta cámara compré la GoPro 7. La 6 no tenía, se meneaba mucho. Entonces con esta, pues como pueden ver, no, el video no se nota moviéndose mucho. Tiene mejor estabilización, es lo que quiero dejar dicho. Aquí vamos con el peine número 1. Y la vamos a poner ni completa. Ahí la vamos a poner si la pusimos a la media. Abrimos la llavecita completa. Eso viene siendo la 1 y media. Y ahí, como pueden ver, vamos a utilizar la esquinita del lado izquierdo para coger lo necesario. No, si nos vamos con la cuchilla entera, puede coger más de más y subir el desvanecido. Ahí lo pusimos, lo bajamos no completo, pero mitad. Y pues como pueden ver, seguimos pasándolo en esa área de ahí donde se ve esa sombra. Y pues nada, gracias a todos por sus comentarios, su apoyo, se le aprecia. Ahí abrimos la llavecita, ahora está 1 y media con la palanquita. Vuelvo y repito, estamos haciendo, ahí la cerramos la llavecita y bajamos un poquito hacia abajo. Ahora estamos sin peine y vamos a ponerla, sí, cerrada, llavecita cerrada, sin peine. Y vamos entonces a limpiar la línea de la que empezamos con la que a mí la de la bevel y la media de entre media, la entre la bevel y la media de la Magic Clip, pues viene siendo llavecita cerrada de la Magic Clip. Después que hicimos eso, vamos ahora a hacer tijera sobre peine en ese borde que hay, ver los dientes grandes, y vamos a elevar. Cada vez que vamos subiendo, vamos elevando o levantando el peine. El peine tiene que ser o blanco o verde fluorescente o gris para que se puedan ver el pelo que estamos cogiendo. Si fuera un peine negro, puede hacerlo, pero se le va a hacer un poquito distinguir el pelo que está sobresaliendo.
Y como pueden ver, vamos levantando. Cuando me voy para la zona de arriba, vamos levantando el peine. A medida que vamos subiendo, vamos levantando o elevando el peine. Por esa zona de ahí, vamos a utilizar más que el o sea, uno de el, un lado de la afeitadora Andis. Para los que se pregunta, la Andy todavía la sigo, afeitadora Andy, es una afeitadora muy buena, es liviana, como he dicho en otros videos, la parte del foil puede durar más o menos un promedio de 6 meses, y no es que se rompa, sino que como que se desgasta. Como pueden ver, mira cómo se ve, mira en la zona de ahí, cómo es que se pasa para que pueda cogerlo bien. Si lo coge volteado así y no sabe el control, aquí podemos usarlo completo en esa zona de ahí. Pero si lo hubiera hecho en la parte de allá, puede que se le suba el desvanecido o el fade o el degradado, como lo digan en distintos países. Y pues, por eso es que le digo, en la parte del frente y arriba de la oreja, pues use una hoja de la afeitadora, no use las dos. Ahora, para la parte de atrás, como estamos haciendo, puedo utilizar las dos hojas completas. No sé si me de entender. Para los que, si acaso tienen dudas, y pues deje sus comentarios, para que así, si yo no puedo dejarle comentarios, pues otro puede ayudarle lo que yo quiero referirme, y así nos ayudamos mutuamente. Estamos pasándolo a la bevel y dándole los pequeños detalles. Como puede ver, le di un poquito de acercamiento para que puedan ver, y utilizando solamente las esquinitas, ¿ves? Hasta que se va yendo. Esta máquina es excelente, se la recomiendo. Bevel, B-E-V-E-L. El que me pueda deletrear en los comentarios cómo se escribe o se deletrea, puede hacerlo ahí. Este es el Pumper Up, es un secador. Obviamente él está calvito y no le vamos a tumbar nada, pero vamos a con esto lo que hace que frise el pelo. Este es el secador Dyson. Es magnético, la punta es magnética, que trabaja excelente. Tiene tres puntitos que te deja saber si está completo, full power, o la potencia completa. Y ahí, cuando se ponen los rojos, significa que va a estar caliente. Y ahí acomodamos el pico, más o menos para la manera que vamos a estar dándole, vamos a estar secándole el pelo. Entonces, al pasar el secador, untarle ese fijador de pelo, lo que hace, pone todos los pelitos bien aplastaditos, o sea, los pone bien aplastaditos. Otra de las cosas, ¿ves? Que se va poniendo como lo frisa. Aquí vamos a utilizar la Baby Bless, y quiero que noten cómo ella marca bien. Todavía tengo que, lo que llevo son apenas como 5 días con ella. Como siempre digo, tengo que durar un promedio de 6 meses. En esos transcurso de 6 meses puede cambiar la opinión varias veces. Y pues, como pueden ver, siempre empiecen del medio y van hasta que vayan viendo y desarrollando, que vaya derechito, y vayan buscando el ángulo bien, y después van yendo hacia el otro lado. Ella es cómoda, sí, y pues he tenido que calibrarla varias veces, porque pues hay que buscar la manera de que no le moleste mucho a los clientes. Por eso vuelvo y repito, yo no me ahogo un vaso de agua si no está cortando como quizá otros quisieran, porque al fin y al cabo, con la navaja, pues yo puedo sacarle más definición. Como pueden ver, así se ve de ladito. Les di acercamiento al video, para que vean cómo se ve ella. Lo que quiere decir 360 es que es más visible de todos ángulos. Tiene como si la cuchilla de una GTX. Lo único que los dientes no son muy tan largos como los de la GTX, pero sí tiene el mismo estilo de cuchilla. Pesadita, sí, muy pesadita, pero sí limpia. Y como pueden ver, aquí le estamos dando los últimos detallitos con ella, ahí pasándola, dándole la esquinita. Aquí lo tenemos recostado, ya que soy el tamaño soy muy pequeño para estar yo cómodo. Pues así lo tengo cómodo a él.
Estamos utilizando el portanavaja Black Widow. Saludos a los muchachos de Barbershop Tools. Muy buen portanavaja. Con la navaja Dorco. Esta combinación para mí me ha funcionado efectivamente. Ese polvito es el spray que untamos. Y a la vez también puede hacer que la piel de él tenga la célula de la piel reseca. So, cuando uno le pone una navaja nueva a la portanavaja y la pasa, eso sucede. Después se lo quito. Pero eso es, lo utilizo también como una ventaja para mí, como un guía. So, como pueden ver, ahí ya la estoy pasando, le estoy dando ese como flow ahí, bien afuerita. Ahí como pueden ver, la vamos detrás de la oreja, ahí siempre quedan dos o tres pelitos que a veces uno se lo olvida. Aquí le vamos a hacer en la parte de atrás, y en la parte de atrás tiene unos vellitos. Después que le quitamos la capa, se la pasamos así, como pueden ver. Sí, lo hago rapidito porque ya yo llevo tiempo utilizando, tengo confianza de mi propia mano y de la navaja, de cómo yo lo utilizo. Aquí le vamos a agregar un poquito de Elegance Gel con los poquitos de cabello que tiene, para que los pelitos queden bien aplastadito, diría yo. Y pues le voy a enseñar cómo quedó. Este es antes de recorte, así se veía. Él, vuelvo y repito, él me pidió más que un desvanecido o un fade bien pegado a los lados, nada arriba, que no le tocara nada arriba. Y este es el recorte todo terminado. Como pueden ver, aquí está todo terminado. Esto fue con la cámara nueva GoPro Hero 7. Tiene esta estabilización. Déjenme saber cómo se ve la calidad y la estabilización. Una vez más, se le agradece por su tiempo, su apoyo. Estamos aquí, espero que le guste. Si no se ha suscribido, suscríbete. Y si puede hacerme un favor, lo único que le pido es que lo comparta. ¿Okay? Muchas gracias. Atentamente, Jeffrey Subalvero.